Gente, a semana passada foi uma coisa impressionante, porque a vida está voltando ao normal, o trânsito voltou pior do que era, e os encontros presenciais agora se acumulam e se sobrepõem aos virtuais, e eu nem dei conta de cobrir tudo que eu queria do jeito que eu queria. Fiquei na base do Instagram, de stories e de alguns reels, e ficou por aí, porque é muita coisa. Então hoje eu vou mostrar para você como é que foi o encontro lá da Decanter. O Adolar Herman está comemorando 25 anos de Decanter, sensacional. E ele emocionou todo mundo, convidando o Luiz de Bosca para vir para cá, o Alberto Arizu, né, que é dono do Luiz de Bosca, e que foi seu primeiro produtor da Decanter foi a Luiz de Bosca. Olha que legal. E o local escolhido foi o Latambuy, o tradicionalíssimo Latambuy do saudoso Giancarlo Bola, porque foi o primeiro cliente da Decanter em São Paulo. Olha que bacana isso. E olha, e a gente aproveitou para degustar coisas maravilhosas. Inclusive teve o lançamento de um vinhaço deles, que é essa maravilha aqui, do Paraíso, um vinho de Cabernet com Malbec. Mas não faltou também esse blend branco maravilhoso. Teve leite Harvest. Olha, foi o máximo. Eu aproveitei para perguntar pro Alberto Arizu a respeito da DOC, a DOC muito recente, e de Luján de Cuyo, cujo pai dele é presidente honorário, e tem lá o meu amigo Roberto Della Motta. Ele contou tudo, olha que bacana aí. Boa tarde, bem-vindos. Eu sei que o ambiente talvez não seja o melhor para o assunto, não seja bom, mas tem uma razão muito forte de ser. Latambuy foi nosso primeiro cliente em São Paulo. É mesmo? E Olha foi o que legal primeiro isso. cliente, esse primeiro cliente trabalha com o Luiz de Bosca até hoje, 25 anos. Então aqui começou a Decanter em São Paulo. E, claro, para nós o início da Decanter é Luiz de Bosca, indiscutível. E continua sendo o número 1. Eu dei drink com o Alberto, número 2, número 3. Mas é um prazer tê-los conosco. E hoje, o funcionamento, realmente a gente conseguiu simplificar tudo. Vamos fazer primeiro, tivemos um branco de aperitivo. Em seguida, será feita a degustação de um lançamento do novo vinho dele, Stop, certo? Que o Alberto vai explicar depois. Depois será servido, depois da degustação será servido o almoço, tá? O vinho branco, vinho tinto, sobremesa, tudo mais, tá? Apresentar o Alberto aqui para vocês é bom, mas eu gostaria de apresentar também o Roberto, que é para o Brasil, relativamente jovem, né? Não só como pessoa, mas do tempo, diretor. E Cláudio, que tem uma história grande aqui de visita ao Brasil. E o Alberto vai fazer um rápido comentário sobre o projeto e os vinhos do Egito. Muitas graças, Adolar. La verdad que es mi segundo viaje de negocios después de la pandemia. Hace muy poco fuimos juntos con Roberto en Estados Unidos. Este es el segundo viaje que podemos lograr empezar a hacer después de la pandemia. Así que muy emocionado estar en Brasil, que es un mercado que, como bien decía Adolar, hace 25 años que estamos aquí, con grandes amigos que hemos hecho a lo largo del tiempo. Así que siempre es un verdadero placer y muy emotivo estar aquí. A mí me gustaría, antes de explicar de los vinos, estos últimos 3 años que no nos vimos, ya pasó un montón de tiempo, Luiz de Bosca no estuvo aquí.
Lo más importante es que el año pasado cumplimos 120 años de historia. Somos la bodega más antigua que hay en la Argentina en manos de la propia familia fundadora, lo cual nos llena de orgullo, sobre todo cuando hablamos de un país como la Argentina que no lo hace fácil, digamos, ¿no? Así que ha sido realmente, el año pasado fue un año plagado de momentos, de emociones, de recuerdos, de vivencias que han sido para nosotros muy importantes. Segundo, contarles un poquito rápidamente en qué estamos focalizados hoy. Primero que nada, lo que hemos hecho es una recomposición completa de nuestros viñedos. Nosotros somos una compañía que tiene muchos viñedos propios en distintas zonas a los que hemos tenido a lo largo de más de 100 años de historia, que hoy nos queremos concentrar y estamos pensando en las regiones sobre las cuales nos vamos a concentrar en los próximos años. Hoy la bodega tiene su foco básicamente en 4 viñedos. Uno es Finca Los Nobles, que está en las compuertas, en el Plan de Julio, un viñedo muy antiguo, que tiene 50 hectáreas, donde están algunos de nuestros mejores vinos. Un buen ejemplo va a ser uno de los vinos que vamos a probar hoy, que es el Malbec de Finca Los Nobles. Finca Los Miradores, que fue nuestra primera inversión en Valle de Uco, en el distrito Los Árboles, en Tuyán. Finca Miralejos, en el paraje Altamira, en San Carlos, en la consulta, cerca de la consulta. Y finalmente, El Paraíso, que es nuestro viñedo más antiguo, que obviamente está en Maipú, donde, entre otras cosas, más allá del patrimonio genético que tenemos ahí, porque es un viñedo que data de 1925 y posiblemente sea uno de los viñedos más antiguos que todavía produce en la Argentina y que está diseñado como lo hacían los inmigrantes españoles e italianos que llegaban a la Argentina, que cultivaban la vid junto con los olivos. Ese diseño no lo van a encontrar en ningún viñedo moderno. En general son viñedos mucho más eficientes, en planicies, en distintas terrazas, solamente de vid. Acá tenemos vides, olivos, todo mezclado. Es un viñedo de 160 hectáreas, donde, entre otras cosas, estamos muy pronto, y espero poder celebrar con todos ustedes allá, vamos a abrir la casa que fue de mi familia, que es un castillo francés construido en 1905, que fue la casa de mi bisabuelo, la casa de mi abuelo y la casa de mi padre. 3 generaciones de la familia vivieron en ese lugar, que es el casco histórico de este viñedo, que va a funcionar como un lugar de experiencias sensoriales de vino. Música, arte, alta gastronomía. Va a ser la posibilidad de poder visitarlo, va a ser la posibilidad de quedarse alojados ahí, aunque la casa es pequeña y tiene solamente 3 suites de lujo. Pero la idea es que puedan vivir distintas experiencias para entender la filosofía de los vinos de Mendoza. Esto es una de las grandes obras que hemos estado trabajando en los últimos 2 años, y que realmente, en gran parte, lo hablábamos ayer con Roberto y con Claudio, creemos que para Brasil va a ser muy importante, porque hoy, por suerte, el principal visitante de Mendoza es Brasil. Y eso es muy importante para nosotros, y es muy bueno para nosotros. Así que eso me parece que es uno de los grandes hitos. Y el resto del tiempo lo hemos dedicado a pensar en nuestro vino, solamente a pensar en vinos, concentrándonos no solamente en los terruños donde estamos produciendo, sino en algunos terruños que estamos investigando para nuestras futuras inversiones. Ahí es donde hemos desembarcado, en un lugar que se llama Pampa de Canota, que está en el departamento de Ufayata, donde no existía la vid, que llega hasta 3.000 metros de altura, un clima muy extremo, donde hoy hay 11 hectáreas, muy pequeño. El único productor de Cabernet Sauvignon en ese clima extremo es Luigi Bosca. Y hemos arribado también a otras zonas más conocidas, como el caso de Guatallarí y las que mencioné anteriormente con nuestro viñedo. Dentro de todo este trabajo de vinos, hoy presentamos como novedad 2 vinos. Muy brevemente voy a explicar este blanco, que tiene la particularidad de ser el primer vino de pandemia. Este vino blanco fue del año 2020, surgió cuando el mundo vivía la peor pandemia de la historia. Yo contaba recién que a nosotros nos llega el cierre, el lockdown de Mendoza, en pleno principios de marzo, cuando estábamos en plena vendimia,
y tuve que tomar una decisión que fue muy drástica, que muchos pensaron que estaba loco, que fue hacer una cuarentena de 30 operarios con 3 enólogos que vivieron durante 30 días dentro de la bodega. Formamos un hotel que tenía habitaciones, sala de juegos, comedor, asistencia telefónica psicológica, y durante 30 días pudimos alojar gente voluntaria que lograron contener estos 30 días que para una bodega son críticos. Cuando yo termino la vendimia, hay 30 días donde no puedo perder ni un minuto en mirar la evolución de los vinos. Esos 30 días los pudimos tener. Es una cosecha que nos dio mucho aprendizaje, que nos dio recuerdos imborrables, y este es un claro ejemplo. Este es un blend que tiene Chardonnay, tiene Sauvignon Blanc, tiene Semillón, un estilo fresco, con nervio, con una acidez muy marcada, que tiene madera, tiene una voz contestuosa, persistente. Es un vino que encierra una elegancia muy particular. Y el vino principal que vamos a servir ahora, que ya están en los decanters, es un vino que se llama Paraíso. Que si bien su nombre está inspirado en este lugar mágico que les contaba, que vamos a inaugurar pronto, las uvas no son de Paraíso. Ya después le voy a pedir a Claudio que cuente un poco la caracterización de los suelos de donde provienen las uvas de este vino, que son prácticamente, son básicamente 3 suelos. Es un vino que tiene Malbec y tiene Cabernet Sauvignon. El Malbec proviene de 2 regiones, que son nuestros 2 viñedos, Miradores y Miralejos. O sea, tiene de Los Árboles parte del Malbec y de Altamira parte del Malbec. Esto le da ya un carácter muy particular. Altamira es un suelo que tiene una enorme concentración de carbonato de calcio, da vinos que tienen esa sensación de tiza al final de boca, son vinos muy precisos, vinos muy directos, con colores profundos, aromas que son muy intensos pero muy elegantes al mismo tiempo, con bocas muy persistentes. El Cabernet Sauvignon proviene de una zona extrema, es Gualtallarín. Gualtallarín es muy conocido para los vinos Malbec, poco conocido para los vinos Cabernet. Es un clima muy frío, es muy difícil cultivar una uva de maduración lenta como es el Cabernet Sauvignon en esa altura, y sobre todo en esa media luna que es Valle de Uco, no tiene la protección de la precordillera, para lo cual aún estando a la misma altura que el Luján de Cuyo, alrededor de 1100 metros, el clima es muchísimo más intenso y mucho más frío. Son lugares que hiela muy seguido, no son altamente productivos. Ahí es donde fuimos a buscar el Cabernet Sauvignon para darnos este carácter especial de esa región. El vino tiene esta composición de Cabernet y Malbec. Tuvo una crianza en barricas de roble no nuevo. Hay casi un 40% de roble de primer uso, pero tiene casi un 50% de roble de segundo uso y una parte pequeña de roble de tercer uso. Porque lo que estamos buscando en nuestros vinos es que la madera acompañe la evolución de la fruta, que los vinos no pierdan la elegancia y la sofisticación que tienen. Este es un vino que muestra claramente el camino del Villamosca futuro. Quizás es el vino que mejor define nuestra mirada futura del Villamosca. Es un vino, insisto, muy elegante, muy preciso, todavía joven, pero sumamente abierto, sumamente elegante, muy bebible, que es como concebimos los vinos hoy en día. No, este es 2019, que ha sido la primer vendimia, este fue pre-pandemia, ha sido la primer vendimia de este vino. Como pueden ver, é o segundo momento que eu tenho de degustar este vinho. Degustei no ano passado, quando tivemos a oportunidade de visitar o Villamosca, visitei na bodega, então foi a primeira vez que degustei, e agora ele já está engarrafado um pouco mais de tempo, e dá para ver, de certa forma, como o vinho está evoluindo e vai evoluir ao longo de muitos e muitos anos. Então é um vinho extremamente complexo para mim. A primeira impressão que eu tive quando eu pus o nariz na taça é uma torta de frutas vermelhas e negras com um creme pâtisserie, porque a integração dessa riqueza de frutas, de mirtilo, de amora, de framboesa, com a baunilha da barrica é realmente incrível. E me veio também um toque de
um toque mineral que lembra ferro, um toque, é, uma mineralidade muito distinta. E depois vem os toques tostados, os toques florais, que para mim são presentes também. E na boca eu vi uma concentração muito profunda. Eu vi que hoje está com uma estrutura de taninos incrível, grande estrutura de taninos, porém taninos extremamente finos e bem inseridos junto no contexto com a fruta. A acidez aqui está alta, está, porém ela está tão bem amalgamada com a fruta, com o álcool. Eu diria que é um vinho que hoje está com equilíbrio perfeito. E tem aí pelo menos 15 anos de vinho pela frente. Né? Pelo menos. Sensacional. Parabéns, Alberto. Primeiro vinho que eu não fui o primeiro a provar. Mas se eu desenhasse um vinho, eu tentei em sonho e em verdade desenhar o vinho que eu gostaria que Luiz de Gosta fizesse. É exatamente isso que eu desenhei. Estou emocionado. Que bom que você esperou 25 anos. A modernidade aliada à vibração, a uma acidez incrível. Não aquele vinho, desculpa, chato, pesado, sem. É incrivelmente. Eu não sou técnico, nem quero ser. Eu tenho nariz. Isso me orientou a vida toda. E tem paixão. E, parabéns, Alberto. E eu me sinto honrado de fazer parte dessa história de vinho. Realmente é o vinho que eu tentei desenhar e ninguém fazia. Bravo. Muchas gracias, Adolar. Emociona escuchar a un amigo después de tantos años. Verdaderamente es un vino que estamos sumamente orgullosos, primero. Emocionados, porque siempre cuando uno logra este tipo de objetivos, la emoción es muy profunda. La búsqueda ha sido incansable, créanme. Buscar y encontrar las uvas perfectas en lugares muy particulares. Piensen que estos son suelos muy extremos, a mucha altura, de climas muy fríos, que nos desafía todos los años a una vendimia diferente. Cosechar Cabernet Sauvignon a 1.100 metros de altura en Hualtallarí, con estas temperaturas, es muy difícil. Es un vino que hemos tenido que dejar madurar más tiempo en la planta. Es un vino que, si bien tiene 15 grados de alcohol, pues necesitamos mucha concentración, mucha madurez. Sin embargo, tiene 5,7 de acidez. O sea, es un vino que tiene un enorme balance entre alcohol y acidez y termina siendo un vino de sensación fresca, de buena, fácilmente para beber. Y como bien lo remarcaba Tiago, que para mí es lo más importante, una fineza de taninos extraordinaria. Eso es lo que permite y nos da la posibilidad de verdaderamente disfrutar un vino. Alberto Arizú, olha, eu vou abusar aqui a oportunidade de estar com um amigo que eu estava com muita saudade, para saber desse trabalho magnífico da denominação de origem. Sei que o De La Mota também está envolvido, que é uma pessoa que eu admiro muitíssimo. É o presidente agora? É uma pessoa que eu admiro demais. Como é que está o andamento desse trabalho? Quantas vinícolas já estão filiadas? Como é que está isso? Bueno, a ver, primeiro recorremos um pouco a história da de denominação de origem, que deu lugar um pouco à Argentina moderna. Si bien fue una idea muy temprana, innovadora, porque fue fundada en el año 1989, cuando apenas el mundo conocía acerca del Malbec argentino, ya había un grupo de winemakers, de los cuales estaba mi padre, estaba el papá de Roberto de la Mota, Raúl de la Mota, y ya pensaban en cómo poder diferenciar, en cómo agregar valor creando una apelación de origen que se fundó finalmente en 1989. En este momento estamos muy bien, acaba de renovar autoridades. Mi padre, que fue históricamente el presidente desde el 1989, presidente del Consejo Denominador, hoy es presidente honorario, y Roberto de la Mota, hijo de don Raúl de la Mota, es el actual presidente del Consejo. En este momento hay cerca
cerca de 20 bodegas que están dentro de la apelación de origen. La limitación de la denominación se ha mantenido, lo que sí crecieron mucho la cantidad de vinos con certificación. Hasta hace 3 años apenas había 2 vinos con certificación, hoy hay 7 vinos con certificación. Realmente exponentes extraordinarios que muestran el potencial que tiene esta zona de Mendoza para la producción de Malbec. Una idea maravillosa que dio lugar a todo lo que Argentina hoy está viviendo, que es esta revolución del terroir, este Malbec 2.0, que llamo yo, que es entender de que en la Argentina no hay un Malbec, hay infinita cantidad de Malbec y es un descubrimiento permanente, pero algo como la denominación de origen ha dado la posibilidad de poder diferenciar esto y de generar las bases para hacerlo. Así que la verdad es que está muy bien, muy contento, con mucho valor. Se han renovado las autoridades, se han incorporado nuevos socios, hay nuevos vinos calificados, vinos de mucha calidad, así que yo creo que va a ser seguramente un valor muy grande para los vinos argentinos a futuro. ¿Y usted se recuerda de cabeza los 7 vinos que están? Hay un nuevo vino de Mendel, hecho por Roberto de la Mota. Hay un vino de Walter Brescia, de su bodega. Brescia, ótimo productor. Está Lagarde, que también fue Lagarde, también, maravilloso. Está Norton, bodega, ¿no? Norton. Nieto Senetina. Nieto también. Luigi Bosca, y me está faltando el séptimo, que ahora no me acuerdo. Pero okay. Estos son los más importantes que hoy tienen certificación y que están disponibles en el mercado. Maravilla, gracias. Muchas gracias. Suceso. Muchas gracias.